Hola, vamos a hacer pan de bonos, una receta típica colombiana y también del Brasil. Los del Brasil son los más ricos de todos. Son crujientes por fuera, blanditos por dentro y con mucho sabor a queso. Acá tengo esta caja que ya tiene con todos los ingredientes con las medidas justas para hacernos la vida pero mucho más fácil. Solo agregarle 2 huevos y media taza de agua. También tengo un poquito de mantequilla para trabajar. El primer paso es poner a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Y ahora te pido el favor entonces de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estoy montando. Bueno, ahora con la caja la abrimos y vamos a poner todo el contenido en un bowl. Ahora vamos a poner los 2 huevos. Media taza de agua, que son alrededor de 100 mililitros. Ahora con un tenedor vas a mezclar todo hasta alcanzar una masa bien homogénea. Vas a tener que utilizar las manos, si quieres te pones guantes porque es una mezcla muy pegajosa por la cantidad de almidón y los ingredientes pues, del queso. Y mi esposa optó por utilizar un pizza puré y la mezcla pues se juntó y funcionó muy bien. Mira cómo quedó, ahí está totalmente incorporada, mucho más fácil. Para que no nos peguen los pan de bonos, hay que engrasar la placa que va a ir al horno. Entonces vas a pasar ese trozo de mantequilla por toda la lámina de metal y una vez aprovechas y te engrasas las manos para poder armar las bolitas. El tamaño ideal para hacerlo y cuando lo pongas en la placa deben estar espaciadas una de otras porque ya van a duplicar el tamaño, entonces se te pegan y si se te pegan se te van a desinflar, entonces es bien importante eso, que estén separadas unas de otras. A medida que vas haciendo las bolitas, se te va acabando la mantequilla de las manos y mira, se te pega toda la masa. Entonces debes limpiarte las manos, volver a engrasar y seguir trabajando hasta tenerlas todas listas. Al horno entonces, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados durante 25 minutos. Ya el horno estaba precalentado, que fue lo primero que pudimos hacer. Ya que van creciendo y se ven súper bien. Pasan los 25 minutos y esto está listo, pero vi que le faltaba como un doradito en la parte de encima, entonces puse el horno en broil 2-3 minutos, estás pendiente de ellos que no te vayan a quemar, solo para tener un dorado por presentación, pues en la parte de encima. Y esto se come bueno, es caliente, recién salido del horno. Yo los probé y les faltaba un tris de sal, te recomiendo agregarle una pizca de sal a la mezcla pues, de la masa. Ya sabes, entonces déjame los comentarios. Suscríbete, like, todo eso me sirve mucho y le damos más continuidad al canal. Te agradezco pues por ver la receta y nos vemos en la próxima. Chao.